declaraciones actualmente, esas declaraciones son de hace unos meses solamente. O sea, siguen mintiendo, o por lo menos omitiendo decir lo que saben. Siguen teniendo miedo los trabajadores. Y no hablo de trabajadores de base, hablo de jefes de línea, o sea, hablo de gente con cargos. Siguen teniendo miedo, no sabemos a quién, pero siguen teniendo miedo. Nosotros llegó un momento cuando a los 2 meses o 3 meses empieza alguien a moverse, pues claro, recibimos los burofax. Yo, por ejemplo, en el caso mío, con mi hija en el hospital, te dan 15 días, te pones a buscar abogados porque te pilla en bragas. Y busco un abogado y me dice, ¿cómo que 15 días? Tú vas y les dices que mientras tú llegas del hospital que ni te llamen. No que no vas a ir, que ni te llamen ni hablen contigo. Que cuando pase el verano, que yo me reincorpore y hablaré con ellos. Pero de momento, a todos, decía que hubo extranjeros que sí que cobraron enseguida y se fueron. Familias, les vino bien, un dinero no pedían. Nosotros en ninguna manifestación, y desde el primer día, nunca hemos hablado de dinero. Nunca. Nosotros hemos pedido solamente responsabilidades políticas y responsabilidades penales por lo que se ha hecho mal. Económicas, nunca. Lo digo porque todavía hay gente que parece que estamos ahí todos los días tres porque queremos dinero. No, no, no estamos pidiendo desde el primer día, no estamos pidiendo dinero. Estamos pidiendo que se haga justicia.